porque me ha ayudado mucho, 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 muchísimo. Yo, ahora, antes yo hablaba fatal, pero ahora mejor, sigue mejorando. Gracias. Hola, mi nombre es Cristina, soy de Perú. Mi nombre es Lady, y soy de Colombia. Mi nombre es Gladys, soy de Bolivia. Yo me llamo Mari Carmen Triano, yo también soy aquí española, vivo además aquí en el barrio. Mi nombre es Mariette, soy de Camilo, hablo francés e inglés y ahora hablo castellano. Buenas tardes, me llamo Josabel. Soy de Rumanía. Hola. Me llamo Gatia Jarez, tengo 28 años. ¿Ya? Hola, me llamo Hernán. Hola a todos, me llamo Sofía. Me llamo Fátima y estudio aquí con María. Pues yo vine porque me dijeron que viniera aquí para hablar con Mónica para que me diera más recursos para buscar trabajo y ya de paso pues me dio para apuntarme a varios cursos como el de manipulador de alimentos y el que estoy haciendo ahora de camarero. Y ahora mismo estoy en curso de camarero. He venido, he apuntado aquí para hacer este cursillo de ayudante de camarero. A ver si encuentro un trabajo. Que me ayuden a buscar trabajo. Pues a buscar otra salida laboral y a ver si encontramos trabajos más cualificados. Por eso venimos aquí a estudiar camarero en este caso. Yo también me he hecho el curso de manipulador para ir abriendo más puertas. Pero lo que más interesante me parece es la diversidad de personas que concurren en el centro y la de ofertas de trabajo, no las ofertas de trabajo, sino las ofertas de formación para el empleo que ofrecéis, porque me parecen soluciones vitales. Busqué y me pidió Mónica, desde el primer contacto con ella, siempre cordial, siempre a la mano con todo. Me habló de un curso que estoy haciendo de atención a las personas mayores. Esto nos viene bien a todas porque nos da para poder seguir trabajando en otras cosas. Creo que todas estamos de acuerdo en eso, que nos enseña muy bien. Y bueno, en este curso espero que pudiese haber más cursos así para poder seguir estudiando y para las personas que necesiten, ¿no? Bueno, pues yo vine al curso de atención al cliente, vine y me llevé pues una sorpresa al conocer a gente fantástica de este barrio que no conocía. La labor que se estaba haciendo aquí, muy positiva, y llevé una experiencia gratificante porque venía un poco desesperado porque no encontraba trabajo y poco a poco pues estoy trabajando y al final pues claro, de reunirnos, de contarnos experiencias, también Marian nos ayudó mucho la monitora a nivel de cómo buscar trabajo y todo, o sea, bastante bien. Y María es una profesora buena, y antes no sabíamos nada y ahora sabemos, hablamos español, escribimos. Yo empiezo a estudiar español desde julio hasta hoy. Antes no sabía nada en español y ahora hablo un poco. Mi profesora es Miriam, es muy buena profesora, es profesional y me gusta trabajar con él. Pues a intentar montar cosas diferentes, hacer actividades, buscar empleo, en fin, todo. He venido a proponer un grupo de teatro y he tenido la suerte de que estaba Gustavo y tuve una acogida maravillosa. Y mi proposición pues fue escuchada y tenemos muchas ganas, hay gente con muchísimas ganas y todo es proponérselo. Creo que lo vamos a conseguir al final. Hola, nosotros estamos participando en una actividad que se llama Música en Familia. Hablar de la música, aprender cosas de la música
en familia, compartirlo con mis hijos y nada, lo estamos pasando muy bien. Hacemos muchas cosas diferentes y vamos tocando diferentes cosillas. Yo aquí hago música, también antes de música toco la guitarra, me gusta. Estoy aquí en música familia y me lo estoy pasando muy bien con mi familia y con el profesor. Aprendemos nuevos instrumentos y nos lo pasamos muy bien. Adiós. Bueno, pues yo he venido, bueno, por los carteles conozco muchas actividades, pero yo he venido especialmente a las charlas que han dado de la Universidad de Comillas, menos a la del grupo que creasteis, Mójate, me parece que se llamaba, que, bueno, me pareció muy rico en la participación. Me he encontrado con gente que más o menos está en mi onda y vengo al local porque me encuentro a gusto. Pues desde el inicio de julio empezamos a reunirnos un grupo de personas del barrio interesadas por mejorar la calidad de este barrio. Pues yo vine un poco a buscar movilización por parte de los vecinos y por mejorar el barrio. Entonces cuando llegué me encontré que había bastante gente y pues eso, hicimos un grupo bastante chulo y nos pusimos a trabajar y aportar ideas para mejorar el barrio. Y poco a poco surgieron un grupo de personas que, conocidas de un grupo, de unos sectores, de unas asociaciones. Nos hemos estado reuniendo aquí todas las semanas y hemos propuesto cosas. Queremos, si es posible, fundar una asociación para empezar a trabajar por el barrio. Estamos en proceso de crear el papeleo de una asociación de vecinos, pues para poder afrontar las necesidades y las carencias que tenga el barrio. Nos hemos llevado, yo que viniendo aquí, nos hemos llevado pues las ganas de trabajar que tiene la gente, de cambiar el barrio, porque el barrio está desatendido socialmente y hay que empezar a moverse la gente de abajo. Como esperemos a que nos cambien los políticos, la vida la llevamos, claro. La necesidad que tiene el barrio por mejorar y las ganas que tienen sus vecinos por mejorar también. A mí lo que más me ha gustado de todo lo que hemos hecho aquí fue lo del programa de radio en verano y en el parque. Y lo que me he llevado yo, pues poder salir con un grupo asociativo desde esta reunión.